WXAC on BCTV is supported by UPMC for you. Buenos días, amigos. Qué gusto que nos acompañen aquí nuevamente en este su programa Salud Familiar. Saludos a todos en este día frío de noviembre. Y siempre estamos aquí con ustedes de parte del Berks Community Health Center, que le dicen todo el mundo la clínica, el dispensario, como usted lo quiera llamar. En conjunto aquí a nuestros amigos de Albright College y aquí con mi amigo Junior, que siempre está aquí ayudándonos y dándonos manos de apoyo. Así que ya a mí me conocen, yo soy Noel Dismontaño y siempre saben que traigo a alguien de invitado. Y hoy traigo una invitada que no es invitada porque es compañera. O sea, trabaja con nosotros en el Berks Community, María Meléndez. Hola, María. Hola, Noel Dismontaño. ¿Cómo Hola, estás? Muy bueno, bien, con este frío. Nos alegra que estés aquí con nosotros. María trabaja con nosotros, como les digo, y ella es la coordinadora de referidos, Referral Coordinator en el Berks Community, y hace un sinnúmero de cosas más. Así que en este día, ella va a estar aquí con nosotros y nos va a estar hablando de la diabetes. Así que antes de proseguir a hablar de la diabetes, ya ustedes saben que es un tema que todo el mundo dice, ay, yo no quiero saber de la diabetes, ay, yo le tengo miedo, ay, yo esto. Vamos a hablar de eso para que así usted sepa qué hacer para que no le tenga miedo. ¿Ok? Así que antes de proseguir, siempre les recuerdo que nuestro programa, la intención nunca es sustituir a su visita al doctor. Nosotros le vamos a hablar, le vamos a dar recomendaciones, le damos información, pero lo primordial es animarlo a que vea al doctor. Tenga seguro, no tenga seguro, nosotros le atendemos. Así que no deje que eso sea una, no lo use de excusa, porque ya la excusa no le vale. Tiene que buscarse otra. Segundo, tenemos ahora 4 oficinas nosotros. Antes teníamos una nada más en la PEN. Ahora, si usted no sabe o es la primera vez que nos escucha, tenemos también en la calle 2. Tenemos en Oak Brook, frente al los proyectos de Oak Brook, allí mismo donde era antes Easter Seals, y tiene el mismo logo. Y nuestra última oficina la abrimos en Rockland. Y como le explico, justo aquí detrás de la estación, es en la calle 11, está la CVS, donde era el supermercado Giant. Esa localidad ahora es de nosotros, del Berks Community, y hay un sinnúmero de servicios que ofrecemos. Dime, María, ¿me quiere decir algo? Y el que está en la calle 2. Exacto, la calle 2 tenemos uno, tenemos Oak Brook, tenemos Rockland y tenemos La Penn, tenemos 4. Y aparte de tener 4 localidades, tenemos un sinnúmero de servicios y doctores, es lo que me refiero. Tenemos doctores de familia, tenemos dentistas en 2, en la Rockland y en La Penn. Tenemos la nutricionista, tenemos doctor de la vista, tenemos quiropráctico, tenemos doctor de los pies. ¿Qué me falta? Tenemos la nutricionista, les mencioné. Y la nutricionista la menciono porque es muy útil. Ahora tenemos 2 nutricionistas y ayuda mucho en esto que vamos a hablar de la diabetes. Sí, correcto. Ok, así que antes de seguir, hay una asociación que es la Asociación Americana de la Diabetes. Y siempre ponen estadísticas, o sea, de números de cómo, qué está pasando. Y en esos números sale la prevalencia, o sea, está bien alto la diabetes en América. Okay. Y hay un total de 30.3 millones de personas en los Estados Unidos que tienen diabetes. Eso es una cantidad grandísima, 30.3 millones de personas. De esos 30.3, cada año se le añaden 1.5 millones de personas en América son diagnosticadas con diabetes cada año, según la Asociación Americana de la Diabetes. O sea que esos números no me los estoy inventando yo, eso es lo que reportan diferentes oficinas, todos los doctores que se ven. Cuéntele a eso toda la gente que anda por ahí sin diagnosticarse, o sea, que no han visto un doctor, no saben que lo tiene. Y también está el diagnóstico de prediabetes. De todo esto ya mismo María nos habla y nos explica. Prediabetes es
no tienes diabetes todavía, pero tus números están ahí en el bordecito, que si no los velas, se convierten en diabetes. Hay un total de 84.1 millones de personas en América, que estamos contando ahí de 18 años en adelante, que tienen prediabetes. Así que les traigo estos números para que ustedes vean la por qué nos preocupa, por qué estamos interesados en hablarle de la diabetes. Es algo que no discrimina con raza, sexo, condición monetaria. No importa quién usted sea, cualquier persona le puede dar diabetes. Y también nosotros los hispanos tenemos como diríamos una... Un porcentaje bien grande. Thank you, ¿ves? Por eso es que yo siempre... Él está aquí con nosotros porque él nos ayuda cuando las palabras no me un salen. Un porcentaje bien, bien grande. Tengo una sobrina en Boston que tiene 18 y desde los 10 y... Bueno, de los 13 años tiene diabetes. Un diabetes que se tiene que inyectar. Uh-huh. Eso no es algo que le da... Diabetes juvenil. Ya, no es que le da... Bueno, quería decir eso. No. Sorry. Gracias, no. Muy importante porque lo que estamos hablando de eso, la diabetes le puede dar a cualquier persona, pero... prevalece más o es como más alta, para que usted lo entienda mejor, entre nosotros los hispanos y las personas de raza negra. Así que para que ustedes vean un ejemplo, hay un 7.4% de personas de raza caucásica, blanca, con diabetes, y un 8% de personas asiáticas, pero entonces ya cuando vienen los hispanos ya se trepa a 13. So, ustedes ven que el porcentaje siempre en nosotros, obviamente... tiene que ver mucho también con lo que comemos. A mí me iba a pues decir nosotros eso. No comemos mucha ensaladita, usted sabe. Nos gusta más el arroz, con la habichuela, y el mangú, el pernil, la yautía, ñame, batata, apio, calabaza, las tortillas, todo ese tipo de cosas. Pero no me voy a adelantar porque le estoy quitando la información a María, y María es la experta aquí. Así que me voy a callar para que así ya ustedes no están cansados de oírme. Y vamos a preguntarle, María, ¿qué es la famosa diabetes? La diabetes es una condición que ocurre cuando su cuerpo no puede usar el azúcar normalmente. Es una condición crónica que afecta la forma en que su cuerpo metaboliza el azúcar, o lo cual es algo importante para tu cuerpo. Exacto. A medida que pasa el tiempo, los altos niveles de azúcar en la sangre causan muchos problemas de salud, como el ataque cardíaco, o un heart attack, ataque de corazón. Un ataque al corazón, de los que dicen. Un ataque cerebrovascular. Que es lo que sea un derrame. Uh-huh. O problemas con la visión, daños a los nervios, lo que le dicen los médicos, neuropatía. O sea, que los nervios se dañan y tú no sientes nada de los pies, de las manos. Problemas de los dientes, de la encía, y problemas con los riñones, en insuficiencia de los riñones. Entonces, ustedes ven que la diabetes... es algo que afecta a todo eso. Una cosa que escuché a un doctor decirlo y me ayudó a mí, perdóname María, un segundo, para que la gente entienda mejor. Cuando hablamos de diabetes, la gente como que a veces no entiende. Mire, para que usted lo visualice, si usted coge un vaso y le echa un poquito de agua, póngale una pulgada de agua, y viene ahí y le zampa, para decirlo en bien español, 5 cucharas de azúcar. Como alguna gente por ahí, yo sé que se toman el cafecito negro con mucho azúcar. Entonces, ¿cómo se pone eso? ¿Verdad que se pone espesa esa agua porque usted le echó azúcar? Yo sé que están allá meneando la cabeza los que me están oyendo, ¿verdad que sí? Pues así mismo la sangre en nuestras venas, cuando el azúcar está alta, así mismo se pone espesa. Más encima de eso tiene el azúcar. Cuando eso pasa por las venas, si usted piensa en venitas que tenemos detrás de los ojos, venitas que tenemos en el cerebro, en diferentes partes del cuerpo, son bien finitas. So, esa sangre espesa, más con ese azúcar que va por ahí, el azúcar son como cuadritos que tienen pullitas, todo eso va por ahí raspando. Y difícil para pasar porque está espesa, está gruesa. Es como si fuera sirop de pancake, para que usted lo piense. Encima del azúcar que ya tu cuerpo hace normalmente. Exacto, le estamos echando más. So, eso es lo que causa que a la persona después le dé un coágulo, que le pase algo en el cerebro, que empieza a sentir los dedos adormecidos porque la sangre no puede llegar bien porque está muy espesa, muy gruesa. ¿Ok? Así que María nos va a explicar ahora qué son los diferentes tipos de diabetes que hay, ¿verdad? Porque creo que hay diabetes 1, hay 2, hay diferentes. ¿Cuáles son, María, por favor? Empezamos con la prediabetes, que fue lo que dijimos que antes de que sea diabetes, ¿verdad? Sí, correcto. La prediabetes es cuando usted corre en riesgo a convertirse en un diabético. Si no realiza algunos cambios en el estilo de vida, se convertirá en diabético. O sea, si no cambia cómo come, si no eres activo,
esos números, el A1C, el promedio del azúcar en la sangre en los últimos 3 meses, suben. Uh-huh. Y ahí es cuando se convierte en diabetes. Ok, así que ya ustedes saben, es una de las pocas enfermedades que, gracias a Dios, si usted lo toma en serio, como que la podemos revertir, o sea, la podemos parar donde está y echarla. Vamos a arreglar esto antes que se descarrile el carro. Así, después viene diabetes tipo 1, ¿verdad, María? Sí, el diabetes tipo 1 es cuando su cuerpo no produce suficiente insulina, o sea, el azúcar en los uh-huh. riñones. Diabéticos tipo 1 generalmente lo diagnostican como niños, adolescentes o adultos jóvenes. Este grupo de personas tienen que tomar insulina por el resto de su vida para poder vivir, porque ya los riñones no están produciendo esa insulina. Ok. Y entonces ya hablamos prediabetes, está la tipo 1 y entonces la tipo 2, que es la más común, ¿correcto? Sí, correcto. La diabetes tipo 2 es cuando su cuerpo no produce insulina bien. Este grupo necesita tomar pastillas, insulinas o ambos para poder ayudar a controlar su diabetes. Este tipo es reversible, como tú ya has dicho, uh-huh. Con una dieta baja en carbohidratos, medicamentos, ejercicio. La mayoría de las personas en este grupo son diagnosticados ya alrededor de los 45 años. Este es el tipo más común de diabetes. Ok, so ya ustedes ven que es el más común, que es el que mayormente tenemos. Repasando lo que hablamos, si usted va al doctor y le dicen usted tiene prediabetes, no cunda el pánico, como dice el chavo. Usted tiene que ahí ponerse las pilas y pensar, ok, ¿qué tengo que hacer? Si se está jampeando medio plato de arroz con habichuela, mire, bájele un chin, coma más ensalada, vaya y camine una media hora y poco a poco ese número lo podemos bajar. Si se come 10 tortillas, bájelo y coma 2. No es que lo deje por completo, es lo que queremos. No es que decir diabetes nos vamos a morir de hambre. Es comer, controlarnos mejor. Entonces ya después tipo 1, usualmente son niños, adolescentes, y es una condición que la persona, pues ya su páncreas nunca produce insulina y la persona siempre tiene que usar insulina. En la tipo 2 hay personas que tienen que tomar pastillas, otros tienen que tomar insulina o a veces ambos, dependiendo la condición. Pero usualmente, a veces pasa que después de los 40, 40 y algo, pues el sistema de uno va cambiando. El metabolismo de uno se pone bien lento. Uh-huh. Entonces no puede trabajar como lo antes. Hacía cuando uno estaba sí. más joven. Entonces ahí usualmente es que empieza la diabetes. ¿Y hay algún otro tipo de diabetes, María? Sí, el diabetes estacional. Ese mismo. Ese diabetes ocurre cuando las mujeres están embarazadas y duran hasta que den a luz ese diabetes. Uh-huh. Estas madres y bebés corren el riesgo de convertirse en diabéticos más adelante en la vida. Exacto. Así que si usted tuvo un bebé y tenía diabetes en el embarazo, tuvo su bebé, está bien, perfecto, pero cuídese porque puede que después de un tiempo ese número pueda subir otra vez y convertirse en diabético otra vez. ¿Cuáles son algunos síntomas o signos de que alguien puede tener diabetes, María? Algunos signos o síntomas son aumento de la sed, visión uh-huh. borrosa, orinar frecuentemente por la noche, aumento de hambre, cansancio, pérdida de peso involuntariamente, uh-huh. llagas de curación, o sea, te cortas y la llaga, como uno le dice, se cura rápido, dura Exacto. mucho. Y áreas de la piel que se ponen oscuras. Exacto, especialmente a veces, lo he visto yo a mamá, que los jovencitos o los adolescentes, el cuello se le va poniendo negrecito un poquito. Y yo conozco a alguien, que no voy a decir el nombre porque yo la conozco, pero si me estoy yendo se va a reír. Cogí ese nene y lo estregaba ahí con una esponja que estaba y que percudido. Y no se le sale el nene, pero no es que yo no está percudido el nene, es la diabetes. Cambió la dieta, redujo ciertas cosas. Un ejemplo, una cosa bien sencilla que usted puede hacer y los azúcares van a bajar a las millas, suspenda la soda y los jugos para que usted vea. Correcto. Si usted tiene prediabetes, córtelas por completo. No que a veces ni que de dieta, no, cero. Soda, jugo, para que usted vea cómo cambia. So, lo hizo y se le fue el percudimiento del cuello al nene, ¿viste? No tuvo que estregar. No había que estregarlo, poner ese pobre muchacho colorado. No, así que déjame dejar que María siga, porque si me dan a mí el micrófono, seguimos aquí. Así que María, ¿cómo se determina que alguien puede tener la diabetes?
Ok, cuando usted vaya a su médico, él va a poner una orden para un laboratorio que es el A1C. El A1C es un promedio del azúcar en la sangre, como había dicho, por los últimos 3 meses. Uh-huh. El azúcar de 5.4 a 6.4 significa que es prediabético. Okay. So 5.4 a 6.4, ya prediabético. Cualquier valor más alto de 6.5 significa que eres diabético. Exacto. Así que ustedes, si están escuchando y nunca han oído esto, ustedes saben que la gente tiene una maquinita para chequearse el azúcar en la casa. Pero eso no es lo que María está hablando. ¿Verdad que no, María? No, esto es un examen que solamente lo pueden hacer en las oficinas de doctores, en el hospital. Uh-huh. Te hacen una pullita en el dedo, te cogen una muestrita de la sangre, lo ponen en una maquinita y en 2 minutos ya te dice el promedio del azúcar los últimos 3 meses. Exacto, eso, esa es la diferencia, que el A1C no es el azúcar como está en el momento, porque muchas veces usted va al doctor y cuando le dicen que el A1C está alto, y se lo digo porque me lo dicen todos los días, no, mamá, fue que me comí un canto de bizcocho anoche. No, eso no tiene que ver, estamos hablando de que te llevas jampeando bizcocho hace tres meses. Bizcocho, pan, tortilla, alcapurria, empanadilla, son buenas porque me gustan. No, 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 no les miento que son buenas. Son buenas hasta son que te comes 5 o 6 de un pero cantazo. Pero todo en moderación es bueno, es mi verdad. Gente, vamos a controlarnos. Y perdonen, ve que estamos hablando de todo esto y viene la Thanksgiving, viene Navidad, viene todo eso, la octavita, viene los Reyes, viene de cuanta cosa por ahí para abajo. Así que, pero manténganlo en mente, el arroz con dulce. Bueno, ya me dio hambre. Bueno, está llegando la hora del 8. Vamos a cambiar el tema, que el tema es la diabetes, no es que vamos a comer comida. Ok, no se me desconcentre. María, ¿quién está a riesgo de convertirse o de ser diabético? ¿Qué personas están en más alto riesgo? Aunque nos puede dar a cualquiera, pero ¿qué persona tiene un porcentaje de más propensidad? ¿Qué más está más propenso a que le dé? Sí, las personas que están sobrepeso, de nuevo la gente que son prediabéticos. Exacto, si ya te dijeron que eres prediabético, mantente ojo que no se convierta. Aquellos con un padre, hermana o hermano con ascendentes de diabetes, que ya tienen diabetes. Ahí está, así que si mami, papi, abuelita, tío y todo el mundo lo tienen, a cuidarnos porque sabemos que eso se pega, yep. Brinca como los piojos. Yes. La gente que ya son de 45 años o más... la gente que no sin ofender, no. La gente que no son activa. Exacto. Así que no esté uh-huh. aplatanado, se lo voy a decir en boricua, no se aplatane, no se quede sentado en el sofá uh-huh. con el control, novelas. Viendo las novelas ahí y zampando comida para adentro, porque la diabetes lo va a alcanzar. ¿Sabes que media hora de caminar, media hora nada más? Uno por ve eso, televisión no 4 o 5 horas. Uno se pasa viendo televisión 4 o 5 horas, que puedes coger media hora y caminar media hora y entonces te vas a evitar esta situación. Exacto. Y un ejemplo, aquí en América, perdonando María, la gente tiene la mentalidad, which is, es algo bueno, no estoy hablando de que es malo, de que para hacer ejercicio tiene que ser un gimnasio. No. Tú explícame qué gimnasio había en Puerto Rico, uh-huh. en el país suyo, Santo Domingo, Cuba, México, y los papás de nosotros estaban bien saludables. Uh-huh. Caminando, que subiendo la falda para arriba y para abajo, sembrando vianda. Uh-huh. So, yo lo que les estoy queriendo decir, si usted quiere hacer ejercicio, no piense o no deje, como le digo, el estar económicamente un poco apretado, uh-huh. lo cual todos vivimos así. No deje que eso lo ate. Si usted quiere caminar y está frío, porque aquí no estamos en el Caribe, uh-huh. váyase al mall. De una punta de la esquina a la otra, usted camínese 2 o 3 veces, se entretiene mirando las tiendas y cuando viene a ver, ay, virgen, mira, caminé media hora. No, yo creo que muchas personas no saben tampoco que tienen un seguro. No voy a mencionar los nombres de seguro, pero hay seguros que te están dando la membresía gratis. Exacto, eso era lo próximo. Ay, y ya no me chequea. Leíste la mente. Por eso que estamos juntos 9 años. No saben que lo tienen y es totalmente gratis en 5 o 6 diferentes gimnasios. Perfecto, si a usted le gusta más esa idea, revise con su seguro, que muchas veces lo están cubriendo. Uh-huh. Así que María, dijimos ya que las personas que están en riesgo es personas si usted está, su peso está un poco más alto de lo que se supone. Segundo, si ya te dijeron que eres prediabético, obviamente ya estás ahí. Segundo, tercero, si la familia. Sí. Tenemos los papás, mamá, los abuelos, el que sea. ¿Qué más? Hablamos sobre la edad.
inactividad. Ah, sí, que ahí fue que no estábamos ofendiendo ahí. Hablando. Ya las mujeres que han dado a luz que durante su embarazo, su doctor le dijo que tenía la diabetes, durante el embarazo solamente. Exacto, lo que mencionaste antes de diabetes gestacional, si usted la tuvo cuando estaba embarazada. Sí. La raza tiene que ver mucho con la diabetes. Los afroamericanos, latinos, uh-huh, indioamericanos y uh-huh, asiáticos tienen las probabilidades de desarrollar la diabetes. Maria, you're doing good. You're doing real good. Muy bien. Muy bien. Pues que fue lo que mencionamos antes, mm-hmm, que nosotros al ser latinos, desafortunadamente ya tenemos una desventaja en eso, porque sí, nuestra raza está más propensa. La cultura de uno. La cultura, nuestra, lo que llevamos en la sangre y lo que comemos, mm-hmm, y todo, pues nos hace estar más ya predispuestos a que nos dé diabetes. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, la última es el síndrome de ovario poliquístico, lo que le dicen PCOS. Uh-huh. Entonces, las mujeres con esta condición corren en riesgo de desarrollar diabetes más adelante en la vida. Exacto. Si usted es una mujer y usted tiene eso, usted sabe de lo que estamos hablando. Son mujeres que tienen muchos quistes en los ovarios, uh-huh, y esa condición hace que haya un sinnúmero de cosas. No les puedo explicar todo ahora porque se nos va otra media hora, pero si usted me está escuchando y sabe o sabe de alguien que lo tiene, tiene que cuidarse un poquito más porque pues es una condición que ya... Sí, se llama el PCOS. Uh-huh. Entonces... Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que tiene diabetes y no se lo cuida? Wow, amputación de los de las manos, de los pies, de los dedos. Se pueden quedar ciego. ¿Y qué es esa cosa que tiene? La muerte. ¿Y qué es lo que tienen que ir 3 veces a la semana? Oh. Pero... diálisis, porque el riñón, como hablamos temprano, se cae. Sí, uh-huh, la insuficiencia del riñón deja de trabajar. Por eso les dijimos, como hablamos ahorita, el riñón y todo, es como todo. Si un carro usted sigue usándole las mismas gomas, no las cambia, ¿verdad? Que se pelan y se queda con la goma pelada. Pues así mismo pasa todo en el cuerpo de nosotros, lo uh-huh, tenemos que cuidar y nos vamos poniendo viejitos por fuera, así mismo por dentro. Yo no. Los riñones. Julian no se está poniendo viejito. Yo me estoy poniendo joven. Él está joven, de 15. Y recuérdense que todo pasa por los riñones. Yes. Exacto. Es el filtro. Nuestros riñones es el filtro. Uh-huh. Y entonces... Es muy importante. Lo que queremos hacerlo no es asustarlos, es simplemente... Pero en parte a veces es bueno que se asuste. Porque cuando la gente se asusta, se endereza. Pero lo que queremos decirle, lo hemos visto nosotros en el trabajo a diario, lamentablemente, que se le dice a la persona, no, yo estoy bien, o lo ignora. Muchos otros, al contrario, se arreglan y el número baja y quedan nítidos, dejan de tomar sus pastillas y todo bien, sin cirugía, sin nada. Nuevo de paquete. Pero al contrario, hay otras personas que ignoran o no les interesa hacer cambios en su vida. Yo sé que es difícil dejar de comer las cosas que nos gustan o cambiar un estilo de vida, pero nuestra intención es que usted viva muchos años, uh-huh, que usted esté saludable, que usted tenga calidad de vida, que usted pueda disfrutar su familia, usted pueda disfrutar sus hijos, sus nietos, viajar, ir donde usted quiera. No tenga que estar usted postrado sin sus extremidades, sin sus pies. Que no, sin la visión. Se queda ciego. Personas, los he visto yo, pacientes de un par de años, ciegos completamente. Y lo peor, la muerte. Y lo peor, correcto, se puede morir. ¿Qué más que le dicen uno? Le dice diabetic shock, que puede estar guiando un carro y le da un shock y uno y queda. Y se quedó ahí. Sí, porque el azúcar lo sube o baja. Uh-huh. Exacto. So, es algo que, aunque lo estoy haciendo de forma jocosa, porque nos queremos reír y pasarlo bien para... Lo que queremos es que usted entienda, no es tomando la enfermedad en broma, al contrario, muy en serio. Lo que queremos es que a lo mejor haciéndolo así de forma de broma, usted se acuerde cuando se vaya a tomar la soda. Hay otra cosa que tiene mucho azúcar, bien bonita, que nos gusta a veces tomarnos un six pack al fin de semana. Uh-huh. Ah, y usted sabe lo que es, ¿verdad? La coronita. Oh, my goodness, son buenísimas para el azúcar. Lo suben, pero mira, hasta la solta. Y el alcohol también. Exacto. El alcohol. Sí, ello hay mucho alcohol. Todo, y la cerveza, especialmente que nos gusta a los hispanos, tomando los fines de semana, la cantidad de levadura que tiene.
es grandísima. Naldi, tú sabes lo que la gente se olvida, los que están escuchándonos ahora, solamente uh-huh. que piensen que esta vida es solamente una vez. Y si usted tiene nieto como yo ahora, quiero vivir a ver mi nieto. Exacto. Quiero gozarlo, quiero disfrutarlo. Y si tú no te cuidas, no va a pasar. Y la vida es solamente una vez. Uh-huh. En este mundo aquí, como lo conocemos. Claro. Una vez. Y obviamente, pues como dijimos, tal vez de jóvenes, cuando nos criábamos, pues mira, bien jovencito, me comía de esto. Y el cuerpo, como estábamos jóvenes, lo podía, uh-huh. pero ya después de cierta edad. Noel, recuérdate que antes no habían tabletas, no habían uh-huh. computadoras, teléfonos, celulares. Uno corría bicicleta. Era muy activo, jugaban en la calle. Uh-huh. Ya no. Ya no. O sea, uno está más sedentario. ¿Cuál es la palabra? Está todo el mundo aplatanation. Ya, así mismo sentado, no haciendo nada. Sentado. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes tipo 2 entonces, María? Comiendo alimentos saludables, bajo en carbohidratos. Muy bien. Mantenerse activo. Haga ejercicio, si pueden, al menos de 150 minutos por semana. O sea, si hacen media hora. Exacto, 150, no se asuste, es un número grande, pero estamos hablando de una semana, no en un día. So, si usted lo divide, como le dije, váyase a mirar las tiendas en el mall media hora diario. Y cuando viene a ver, mira, se le pasó la media hora y caminó 40 minutos. Y si tienen los niños con el cuello así, como dijo Noel, desmanchado, oscuro, lléveselo a caminar o póngalos a jugar, póngalos a hacer algo. O un ejemplo, otra cosa que por lo menos me gusta hacer a mí ahora que está frío, estas piscinas que vienen indoor, dentro, está uno va y ahí uno está media hora. Hay gente que, los mismos gimnasios, como mencionó uh-huh. Junior, a veces si tienen membresía, tienen piscina. Si usted es una persona, a mí personalmente, no me gusta hacer ejercicio. Para mí, yo no le encuentro diversión. Soy honesta. No le veo. Tú siempre has sido honesta. No le veo diversión. Hay personas que le encanta hacer ejercicio, como que lo encuentran un método de relajarse. 5 o 6 horas en un gimnasio. Le encantan, pero lo respeto porque cada quien tiene su derecho. Por lo menos a mí, nadar, lo disfruto y hago el ejercicio y no me doy cuenta. Right. So, por eso le estoy dando opciones. Si usted lo que busque, le gusta que busque correr lo que bicicleta, le guste. Si usted le gusta boxear, es más, si le gusta bailar, hay un montón que me están oyendo y le gusta, vaya y métale cadera, todo eso ahí, media hora, 45 minutos, bailese merengue ripiao ahí bien, y yo usted va a quedar que ponga sale el show uno, mío, el show de caché, y que ponga el volumen y empiecen a bailar. Y se pone a bailar, no solamente los sábados por la mañana cuando se limpia la casa profundo. Exacto, sí, porque nos gusta hacerlo cuando, así es. Pero si lo hacemos y usted se divierte, lo que le digo es busque diversión. Como en eso le decíamos Pine Sol Saturdays. Exacto. Porque las mujeres latinas sacaban el Pine Sol y eso era limpiar los sábados, y tú entrabas a la calle, yo entraba casi y me daba un ataque de asma porque mi señora estaba limpiando con Pine Sol y yo, Dios mío, chica, me vas a matar. Y todo el mundo levantado temprano a limpiar. Tempranito Pine Sol, y el otro era King Pine, de ese me acuerdo. Así que lo más importante, mi gente, en resumidas cuentas de todo lo que hemos hablado, cuídense, vigilen lo que coman. Y ahí traigo a colación de nuevo, tenemos nutricionistas. Si usted me dice, es que yo no sé qué comer, si yo no como vianda, yo no sé qué comer, porque hay personas pues que eso es lo único, que eso es su cultura. Pues entonces puede hacer una cita con nuestras nutricionistas, tenemos dos. Tenemos intérpretes, los ayudamos, y las nutricionistas nuestras ya están entrenadas y saben las cosas que nosotros comemos. So ella no le va a mandar a comer mac and cheese. O mashed potatoes, cosas de gringo. No, ellos le van a enseñar a comer, le dicen que si los tostones, las tortillas, de acuerdo a su cultura, ella le dice qué cantidad al día comer, cuánto de esto, cuántos frijoles, cuántos tacos, y así usted, ok, eso puedo comer, pero mira, lo voy moderando junto con esto y me siento mejor. So, le estamos dando como una herramienta para que usted no se sienta, lo quiero hacer, pero estoy ahogado, ¿cómo lo hago? Sí, y aparte de eso, también tenemos una clase gratis para la comunidad. Uh-huh. El tercer martes de todos los meses a la 1:00 p.m. Ok, so la tercera semana del mes, el martes. El martes. A la 1:00. Gratis a la comunidad. Uh-huh. No tiene que pagar, no tiene que ser paciente de Berks Community Health Center. Usted entra, diga que está ahí para la clase sobre la diabetes y ya. Y la clase es bilingüe. Vuelve. Sí, bilingüe, y es solamente por una horita. Y ella le enseña, le trae ejemplos, usted hace preguntas, o de verdad le va a venir bien. Mi gente, se nos ha acabado el tiempo, porque pasándola bien se nos ve el tiempo rápido, María. ¿Verdad que lo pasamos bien, Junior?
Así que gracias, espero que estén bien. Viene por ahí el Día de Acción de Gracias, así que no se me manden comiendo, que cuando venga Navidad volvemos a hablar. Cuídense, pásenlo bien y volvemos aquí el segundo jueves de diciembre. No me acuerdo el día exacto, pero ya ustedes saben cuándo es. Hasta luego, gracias María por venir. Gracias a ustedes. Cuídense, buen fin de semana. By UPMC for you.